Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del book haul del mes de enero. Y bueno, vamos con los ebooks que me han llegado. Tengo aquí la libretita, me lo estoy anotando. El primero es El túnel de Brooklyn, de Joaquín Colomer. Os iré dejando, como siempre, por aquí las portadas. También tenemos Los hijos de la luz, la segunda parte de las crónicas de Gabriel. También por aquí la portada. Luego otro que tenemos es Toda la verdad, de Lorena San Pedro Barbero, aquí la portada. Y por último, en digital, me llegó En la eternidad, de Leila Mila, también por aquí la portada. Y luego los últimos que me han llegado en papel, la parte de intercambios, me ha llegado La sangre de los inocentes, de Julia Navarro, en edición de bolsillo. También tenemos Cuentos de humor negro, de Robert Bloch. Y El exorcista, de William P. Platy. Y luego yo he adquirido también Tu nombre después de la lluvia, de Victoria Álvarez, que es el primer libro de una trilogía que se llama Dreaming Spires, que no lo tiene por aquí puesto en ningún sitio, pero bueno, se llama la trilogía así. Y vamos con los últimos libros que me han entrado este mes. Con las cajas literarias de Café y Letras me llegaron 3 libros, uno por caja. Por una parte, La viuda, de Fiona Barton. También Bajo un cielo escarlata, de Mark Sullivan. Y With Me, Aiden, de Jessica Pulsolo. Tienen muy buena pinta. Y luego uno que llevaba yo tiempo con ganas de él, se va a organizar una lectura conjunta, que es Una corte de rosas y espinas, de Sara J. Maas, de la famosa saga Acotar. Es la del primero en la saga. Y bueno, hasta aquí esta segunda parte del book haul del mes de enero. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.